Muy bien, tengan todos muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos y bienvenidas, ¿verdad? Vamos a iniciar pues un contenido más, una clase más. Y pues espero que cada uno de ustedes pues preste la mayor atención posible, ¿verdad? Esta semana pues estamos trabajando el contenido socioemocional de lo que es el bullying, ¿sí? Y referente a ello, pues vamos a ver un corto video para poder participar en nuestra reflexión, ¿verdad? En nuestro contenido socioemocional. Entonces, ya habíamos hablado un poco acerca de ese contenido, que de cierta manera, pues el bullying no es correcto, ¿verdad? Hacerle bullying a un compañerito de clase, etcétera, ya que no sabemos idea. Nosotros sí. En qué momento vamos a estar en sus zapatos, ¿verdad? Y que también tenemos que denunciar todo tipo de bullying si nosotros pues somos observadores de ello, ¿verdad? O vemos que de repente pues alguien está siendo víctima de bullying, es necesario que nosotros pues ayudemos, ¿sí? Es necesario ayudar diciéndole pues a un adulto, en este caso, para que sea pues él el que tome acción, ¿verdad? No sabe si lo podemos compartir. ¿Tienes idea de cuáles son los tipos de bullying? El bullying verbal. Son insultos, gritos, ofensas, apodos humillantes, amenazas, calumnias, chantajes u otros que se digan a la persona maltratada. El bullying físico. Son golpes, patadas, pellizcos, empujones, metidas de pie o zancadillas, señalamientos u otros que afecten físicamente a la persona agredida. El bullying social. Son actitudes de exclusión a la persona agredida por parte del grupo. Por ejemplo, no invitarlo a fiestas, no incluirlo en los trabajos, no tomarlo en cuenta casi nunca o ignorarlo constantemente. El bullying cibernético. Corresponde con insultos o faltas de respeto en las redes sociales, en fotografías, videos, en mensajes de texto, en el correo electrónico o cualquier otro medio digital. El bullying sexual tiene que ver con la imposición de acercamiento, sin consentimiento de la otra persona, para tocarla, darle besos y todo esto sin respetar su espacio personal. Todos ellos causan mucho daño y dolor a las personas que sufren de bullying. De seguro, a ti no te gustaría vivir esas terribles experiencias. Bien, chicos, ahí teníamos un video corto acerca de los tipos de bullying, ¿verdad? Ya anteriormente habíamos hablado qué era el bullying y qué es lo que nosotros debíamos de hacer en una situación de bullying. Ahora, pues, hemos tocado los tipos de bullying que existen. Vamos a ver, chicos, un par de participaciones acerca de este corto video. Hola, hola. Diego Alejandro. Pueden activar. Doña, su... puedo yo. Ok, gracias, Katherine. Muy bien. Que no debemos de hacerlo en ningún caso ni practicar ningún tipo de bullying porque con esto podemos causarle serios daños psicológicos a las demás personas. Muy bien, gracias, Katherine. Así es, ¿verdad? Indiscutiblemente el tipo de bullying, pues una persona que hace bullying puede causarle muchísimo daño a la otra, a la víctima. Y pues uno de ellos es daño psicológico, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver a alguien más que me quiera participar.
Ángel. Dayana. Oscar. Muy bien, chicos, parecería que me dejaron sola, ¿verdad? Merari. María Fernanda. Hola, señor. Hola, María Fernanda, ¿me puede ayudar dando su opinión? Sí, bueno, en el video mencionaba que tenía, que había bastantes tipos de bullying. Pero de igual manera, todos tienen como el objetivo de herir verbal, no verbalmente, sino que, bueno, verbal, una de las maneras de bullying, pero al final todos te lastiman. Entonces, es necesario, o sea, no sería lo bueno, pero sería bueno saber cómo sobrellevarlo, aprender cómo, o sea, no tendría que ser lo ideal, pero cómo sobrellevarlo, tipo, no dejarte que te hagan bullying, o sea, darte a respetar y tal. Entonces, ajá, eso. Muy bien, gracias, María Fernanda. Así es, ¿verdad? En realidad, pues, todo tipo de bullying, pues, es malo, ¿sí? Y por ende nos va a traer consecuencias malas, ¿verdad? En este sentido, desde el acoso así verbal, físico, sexual, cibernético, pues es bullying. Entonces, cuando es repetitivo y si un niño, una niña, un adolescente está siendo víctima de bullying, lo mejor que podemos hacer es informar, ¿verdad?, un adulto acerca de lo que está pasando. No es que me voy a acostumbrar a de que, ah, que sí, que me molestan, ¿verdad? Y yo me voy a acomodar a eso. No, no debe de adaptarse a que le hagan bullying, no debe de acomodarse. Todo lo contrario, debe de informar a un adulto que le ayude, ¿verdad?, con esa situación para poder, pues, dejar las cosas bien claras. María Fernanda dijo algo muy importante, darse a respetar, ¿va? Pero un niño puede ser que no necesariamente le falte el respeto al otro o que le gusta que le hagan bullying, sino que los demás agresores lo hacen, ¿sí? Sin su consentimiento. Entonces, es muy importante que nosotros reconozcamos cuando estamos siendo víctimas de bullying y cuando puede ser una broma de un compañero, de una compañera, etcétera, ¿verdad? Porque también pasa. Y nosotros sabemos que el bullying es una acción que es repetitiva, que es constante, ¿verdad? Entonces, a eso le llamamos bullying. Bien. Señor. Hola. También cuando nosotros notemos eso, hay que dar aviso. Por ejemplo, en una institución, a los profesores, porque a veces las personas que están siendo dañadas no se sienten con aquel valor para poder hacerlo. Entonces, ahí tenemos que ser nosotros empáticos y ayudarlos. Muy bien, excelente, Caterina, así es. Cuando nosotros, pues, observemos que alguien está siendo víctima de bullying, ¿verdad?, en una institución, hay que ser empáticos y hay que informar a las autoridades. En este caso, pues, los más cercanos que nosotros como estudiantes tenemos es a los profesores, ¿verdad? Y, pues, es a ellos quien debemos de acudir para informar una situación que se esté dando. Muy bien, Caterine, excelente comentario. Debemos de ser empáticos, ¿verdad? No sé si hay otra participación, chicos. Si no hay más participación, pues vamos a iniciar lo que es nuestro contenido del día de hoy.
¿Observan la pantalla, chicos? Sí, señor. Ok, gracias. Bien, nuestra clase para el día de hoy es acerca del contenido Herencia de dos décadas de guerra y paz, modificación de la estructura familiar, migraciones, remesas y violencia social. Si ustedes observan, pues nosotros hemos venido hablando anteriormente de muchos temas interesantes. Pasamos incluso lo que fue el tema del conflicto armado, de la guerra de El Salvador, posteriormente las instituciones que surgen a raíz de ella, y pues ahora estamos hablando de herencias de esa década de guerra y paz, ¿verdad? Incluyendo lo que son los acuerdos de paz. Y vemos que hay una estructuración totalmente diferente respecto a familias, se dan migraciones, vienen las remesas y mucha violencia social. Nuestro indicador de logro comenta críticamente y sistematiza información sobre las modificaciones de la estructura familiar, migraciones, remesas, violencia social del periodo post-conflicto armado de El Salvador con interés y criticidad, ¿verdad? Estamos hablando después del conflicto armado. Bien. Lo del contenido social. Señor. Hola. Entonces, prácticamente lo que usted nos quiere dar a entender ahorita, bueno, lo que, fíjese que es bien chistoso cuando apenas una persona lee el contenido y ya entiende a lo que se refiere. Entonces, es como que usted nos trata de decir de que los acuerdos de paz son una herencia para nosotros. Sí, en teoría sí, ¿verdad? Recordemos que es como parte de nuestra historia. Nosotros no vamos a dar el 100% de veracidad a los acuerdos de paz, porque para decir que realmente se han validado, pues tendría que una comisión especial verificar todo eso, ¿verdad? A partir de 1992 para acá, hasta la actualidad. Sin embargo, sí es necesario hablar de ello, porque vamos a descubrir que no se han cumplido al 100% esos acuerdos de paz, ¿sí? Y pues caso de ello es lo que decíamos, ¿verdad? Todo lo que surge después de. Entonces está la familia, que vamos a ver que hay mucha desintegración debido a la migración, ¿sí? Y esto pues trae otro factor que son las remesas. Y estas remesas pues también es cierto, apoyan, ayudan a la familia que queda en El Salvador, pero sin embargo genera otro problema, que las familias se acomodan a esa remesa y ya no buscan un empleo o no quieren trabajar la tierra, ¿verdad? En el caso de los que son agricultores. Entonces, por eso venimos diciendo que una cosa lleva a la otra, ¿verdad? Es como que todos estos hechos están íntimamente relacionados o concatenados, ¿verdad? Con mucha relación para ello. Y pues, sí es importante que también veamos que a raíz de todo eso surge más violencia. No existe una paz, ciertamente, sino que surge más violencia a raíz de todo eso, ¿verdad? Es como la herencia que nos deja el conflicto armado y los acuerdos de paz, que tenemos que sobrellevarlo, ¿verdad? Ciertamente. Bien, vamos a iniciar con lo que dice actividad introductoria. Leer y analizar. Tenemos acá la dimensión del impacto de la migración. A pesar que las migraciones son un fenómeno presente desde hace mucho tiempo en la historia salvadoreña y en forma más pronunciada durante el último cuarto del siglo, no se contaba con información que ayudara a identificar el impacto que las mismas han tenido en el desarrollo humano. Tomando en cuenta a quienes viven fuera del territorio nacional, su población no sería de 6.7 millones, sino de entre 8 y 9 millones de habitantes, distribuidos en diferentes partes del mundo. El tamaño de su economía no sería de 16 mil millones, sino de 38 mil millones.
según el informe del desarrollo humano de El Salvador, ¿verdad? En el 2005. Entonces, el éxodo salvadoreño es una de las consecuencias de la guerra, sí. Y ahí tenemos una interrogante. ¿Consideras que el país está en condiciones para detener el flujo migratorio? ¿Analiza si las personas que son deportadas reciben un trato justo dentro y fuera del país? Las son preguntas que nosotros no debemos de responder, ¿verdad? Ahora bien, si yo les pregunto a ustedes que si usted considera si el país está en condiciones para detener el flujo migratorio, muchos de ustedes me van a decir que no está en las condiciones de detener toda esa migración de personas. ¿Por qué? Incluso actualmente con lo de la pandemia que inició el año pasado en nuestro país, nosotros hemos visto que hay muchas personas que han migrado, ¿sí? Se han ido a pesar de la situación, de la gravedad de esta pandemia que hemos tenido, ¿verdad? Por buscar una mejoría para su familia e incluso para ellos mismos. Entonces, el gobierno de verdad no está preparado para poder detener el flujo migratorio. Muchas personas sin empleo. Y aparte de todo, tal vez son profesionales. Puede ser que muchos también tengan su título, pero nunca han encontrado un empleo. Nunca nada seguro, ¿verdad? Y cada vez, pues, cuesta más. Ahora, con referente a que si las personas reciben un trato justo, para ello, pues, nosotros podemos preguntarle a alguna persona que fue y fue deportado, ¿verdad? En mi caso, pues, sí conozco a una persona que fue y fue deportado y, pues, el trato no se puede decir al 100% justo, porque sí hay delimitante, ¿verdad? En el caso por ser un inmigrante, porque ha violentado una ley, ¿verdad? Entrar sin documentación a un país, pero sin embargo en el país extranjero de Estados Unidos, donde fue deportada esta persona, no fue maltratada, sino que todo lo contrario, ¿verdad? Se le brindó todo lo, como dicen, lo de ley, su alimentación ahí estaba, etcétera. Y no fue maltratada físicamente tampoco. Pero lo injusto que podríamos ver es que son tratados como delincuentes, aunque no lo sea. ¿Por qué digo esto? Porque a la hora de su deportación vienen esposados, ¿verdad? O dentro del avión, ¿verdad? Que vienen todos los deportados. Entonces, eso sí podría ser un trato injusto, ya que no es un delincuente. Sí cometieron un error el cruzar, pues, ilegalmente un país, ¿verdad? Pero eso no lo hace un delincuente. Entonces, hay ciertas cosas que podemos analizar referente a eso. Ahora, vamos a hablar un poco sobre los refugiados y los desplazados. Entre 1984 y en el 91, pues, la lucha entre las Fuerzas Armadas del gobierno y la guerrilla presentó cambios de estrategias muy significativos. Por ejemplo, el Estado Mayor Conjunto ordenaba movimientos de grandes masas de tropa y ejecutaban grandes operaciones para dejar tierra arrasada. También barrían cuadrantes en el área rural con apoyo de aviones de combate o uso de batallones móviles y estratégicos. Ahora, cuando yo digo esta palabra tierra arrasada, sí, esas operaciones para ellos era eliminar a todo lo que estuviera en ese justo cuadrante. Por ejemplo, lo que pasó en el Mozote, ¿sí? Ese es un ejemplo de tierra arrasada. No dejar a nadie vivo, ni animales, ni nada. ¿Por qué? No dejar testigos. Sí, esos eran como las órdenes que le daban a las tropas para ejecutarla, ¿verdad? Y pues esto obligó a la guerrilla a desplazarse en cuatro frentes y muchas veces se escudaba en la población civil. Como consecuencia, el ejército bombardeaba indiscriminadamente núcleos de población donde morían mujeres y niños considerados como masas de protección de la guerrilla. Pues eran culpables de proteger
a la guerrilla prácticamente, porque la guerrilla se escudaba en la misma población civil, ¿verdad? Se escondían, entraban a las casas y cuando pues el gobierno atacaba, identificaban que ahí habían personas guerrilleras, lo que hacían era borbandear todo, ¿sí? Y no les importaba que hubiera gente inocente, mujeres y niños, ¿verdad? Y pues este fenómeno generó un movimiento de desplazados iniciados por los pobladores de la zona norte, oriental y para central del país. Los refugiados fueron aquellas personas o familias que salieron del país como consecuencia del conflicto armado, mientras que los desplazados buscaron poblados más seguros y de ellos migraron a las ciudades. Esta fue la realidad que vivieron los desplazados y los refugiados como uno de los efectos sociales ocurridos durante el conflicto armado. ¿Qué quiere decir? Que los desplazados buscan un nuevo poblado para poder establecerse, ¿verdad? Para poder vivir ahí, porque salieron huyendo de su lugar de origen. Mientras que los refugiados, pues son aquellos que salieron del país y pidieron lo que es el asilo, ¿verdad? En otro país, ya que aquí, pues, estaba en guerra el país, El Salvador. Por lo tanto, van y buscan refugio en otro país, ¿sí? No hay dudas con esta definición de refugiado y desplazado, chicos. ¿Estamos bien hasta ahí? Hola, hola. Hola, señor. ¿Se comprende la palabra refugiado y desplazado? Bien, lo voy a tomar como que sí se comprende, ¿verdad? Bien, tenemos la migración. La migración salvadoreña hacia Honduras llegó a tal magnitud que hacia la mitad del siglo XX la presencia pues se extendía en casi todo el vecino país, ¿verdad? Surgieron tensiones principalmente económicas que causaron el hostigamiento y la impulsión de salvadoreños por parte de la población y el gobierno hondureño. De ahí surgió el conflicto que originó la guerra entre ambas naciones en 1969. Para el caso de la guerra de los 80, México, Costa Rica, Estados Unidos, entre otros, fueron destino del asilo político. El país acogedor brinda garantías como nacionalidad e incluso económicas para los perseguidos por sus gobiernos. Sí, muchas de las familias o de las personas que salieron pues huyendo de El Salvador, sí, para salvaguardar su vida y llegaron a uno de estos países vecinos, pues les atendían y les daban nacionalidad, ¿verdad? Y los acogían ahí, ¿verdad? Y les brindaban ciertas garantías. El fenómeno histórico de la migración, pues, dentro de nuestro país, ha sido un fenómeno relevante. Su impacto e implicaciones, tanto en su significado como en las dinámicas que se generan a nivel personal, familiar, local y nacional, son extremadamente importantes para comprender lo que es la cultura, la sociedad, la economía y la política del país en la actualidad, ¿verdad? Esto pues no es nuevo, lo de la migración, ¿verdad? Se ha venido dando con el paso del tiempo. Sin embargo, han habido épocas en las cuales se ha visto un poco más flujo de migración. Existe un historial de migraciones internas y externas a lo largo del siglo XX. Por un lado, la naturaleza del modelo agroexportador que denominó la economía salvadoreña durante un periodo largo, que fue el cultivo del café, el algodón y el azúcar, requirió de grandes cantidades de mano de obra para lo que fue la recolección de los diferentes productos. Esto propició el desplazamiento de un millares de trabajadores temporales de una localidad a otra dentro del propio país. De igual modo, pues los salvadoreños históricamente han migrado a varios países de la región, por ejemplo, hacia Panamá para trabajar en la construcción del canal
interoceánico a inicios del siglo XX y desde la década de 1930 hacia las bananeras ubicadas en el Atlántico hondureño, ¿verdad? Eso es referente un poco de la historia de la migración. Y pues las causas son socioeconómicas y pues a partir del periodo previo a la guerra civil de la década del 80 fueron transformándose, ¿verdad? De 1977 a 1987 surgieron cambios cuantitativos y cualitativos en la población migrante. La causa principal de tal movilidad comenzó a ser la violencia y la guerra, y ya no solamente por razones socioeconómicas. O sea que si antes nosotros veíamos que una persona migraba por razón económica, sí, ahora en día, para esta fecha del 77 al 87, era más por la violencia y la guerra que se estaba viviendo en ese momento, ¿verdad? Migración hacia Estados Unidos. La población de salvadoreños en Estados Unidos aumentó dramáticamente en lo que fue la década de los años 90. Datos de más reciente censo en Estados Unidos indican que en el 2000 había alrededor de 665.615 salvadoreños residentes en ese país, cifra que presentaba un aumento del 16% respecto a los datos del censo anterior. No obstante, otras fuentes sugieren que es muy probable que en el censo no registre datos verídicos, puesto que se estima para el año 2000 había 1.1 millones de salvadoreños viviendo en Estados Unidos. Esta, pues, es una fuente del Desarrollo Humano del Salvador 2005, quien, pues, daba esos datos que cada año que pasaba, estas migraciones iban creciendo aún más, ¿verdad?, hacia Estados Unidos, porque la familia siempre buscaba un bienestar social y económico mejor. Vamos a hablar un poco acerca de la modificación de la estructura familiar. La dinámica de la misma sociedad salvadoreña ha tenido en los últimos años importantes modificaciones en lo que es la familia, ¿verdad? Principalmente el modelo de la familia nuclear, es decir, la compuesta por el padre, madre, hijos e hijas. Esto se debe en parte al conflicto armado, porque muchas familias quedaron desintegradas para lo que fue este conflicto. Tal vez quedaron huérfanos, viudos, viudas, con los niños, ¿verdad?, etcétera. Y esto, pues, se trae desde esa época y muchos de los niños tal vez quedaron con problemas también psicológicos y de cierta manera se vuelven más violentos. Y esto, pues, viene a dar paso a lo que es la violencia social. Los procesos propios de la guerra, tales como el reclutamiento, los asesinatos, las persecuciones, desarraigo, emigración, desplazamiento, dificultades económicas, etcétera, configuraron un escenario en el que la permanencia, estabilidad y continuidad en el tiempo de las uniones familiares tendió a la descomposición. Y pues, algunos de los casos ejemplares era cuando el padre o la madre emigran, ¿verdad? La familia queda a cargo de los abuelos, las abuelas, tíos, tíos y hermanos o hermanas mayores. Y en esta situación es común que los primos, primas se críen juntos como hermanos y hermanas. Esto nosotros todavía lo vemos en la actualidad, ¿verdad? Cuando una persona migra, si el padre es el que migra, ya pues los niños quedan solo con la mamá y tal vez con la presencia de los abuelos, etcétera, que ayuden a su educación. Pero no es lo mismo, ¿verdad?, referente a que esté la familia unida. Ante la ausencia de uno de los padres, pues a consecuencia de la migración, el cónyuge vuelve a casarse, ya sea en el extranjero, haciendo que sus hijos crezcan sin esa figura o con otra figura parental. También se encuentran los casos de mujeres como jefas del hogar ante la partida del cónyuge hacia el exterior, casi siempre buscando una vida mejor para la familia, que se queda en el país esperando las remesas. Y muchos de estos pues ya no ven esas remesas. ¿Por qué? Porque si el cónyuge que se fue
se casa nuevamente o hace otro hogar en el extranjero, lógicamente se olvida del hogar que ha dejado en El Salvador. Las implicaciones sociales, psicológicas y económicas de tales situaciones configuran una nueva realidad en El Salvador de posguerra, realidad que afecta en toda la sociedad. Y varios de los especialistas en el tema consideran este fenómeno como el cambio histórico de mayor magnitud que la sociedad salvadoreña ha tenido en las últimas décadas, ¿sí? Porque muchas familias quedan desintegradas y a raíz de eso muchas cosas cambian, ¿verdad? Tenemos la violencia social. Esta violencia es aquella que se da entre los miembros de la sociedad civil, familia, comunidad, que van desde los abusos físicos, psico y sexual hasta el asesinato. Se diferencia de la violencia política porque esta se da entre el Estado y la población civil. Para los salvadoreños actuales, la percepción de la violencia social es uno de los problemas más sensibles, pues tiene hondas raíces en el pasado. ¿A qué nos referimos con esto de hondas raíces en el pasado? Porque si ustedes reflexionan y se detienen un poquito, hemos venido estudiando la historia de El Salvador y todo viene a caer en lo que es la violencia, 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 represión, más violencia, se abre el conflicto armado, más violencia, etcétera. Y pues estamos en la actualidad viviendo mucha violencia social, ¿sí? O sea que esto viene desde hace mucho tiempo. Y para que de verdad se erradique la violencia, también se necesita mucho tiempo para trabajar a todas las personas y que de cierta manera también cambiar nuestros propios hábitos, ¿sí? Entonces, la transición a la democracia ha estado caracterizada por un auge de muertes por causa criminal comparable en cantidad de las ocurridas a causa del conflicto. Sí, porque día a día nosotros escuchamos en las noticias tantos muertos, etcétera, etcétera, accidentes. Y pues si usted suma todo eso diario que ha venido pasando después del conflicto armado, pues se va a dar cuenta que son muchísimas personas las que mueren así, ¿verdad? A manos de delincuentes. También han aumentado las denuncias contra los abusos, principalmente dentro de la familia. Es tan amplia y compleja la naturaleza de los casos que son varios los factores que inciden en la problemática, entre ellos los económicos, como la pobreza y el legado del pasado conflicto, ¿verdad? Particularmente en lo concerniente a estos aspectos que tenemos acá. El irrespeto de la vida humana. No hay un respeto por la vida de la otra persona realmente. No respetamos la vida, ¿verdad? Y es uno de nuestros derechos, pero también debemos de respetar ese derecho a los demás. La inconclusa reinserción de excombatientes y soldados, ¿sí? ¿Por qué? Ha quedado como en el aire esa reinserción a la sociedad de estas personas que son excombatientes y soldados que quedaron, ¿verdad?, a la deriva después del conflicto armado. El alcance de las instituciones públicas para resolver por la vía legal y consensual los conflictos y demandas de la población, ¿sí? No se ha logrado, ¿verdad? No se puede resolver. Los factores de riesgo como la proliferación de armas, consumo de drogas, alcohol y el accionar de las pandillas. Nosotros estamos en una sociedad donde encontramos todo esto y esto hace mucho más difícil el poder controlar la violencia, ¿sí? El irrespeto de las leyes que procuran la convivencia armónica y pacífica entre la sociedad. ¿Por qué hay irrespeto? Porque no se cumplen las leyes al 100%, se irrespetan y hay mucha corrupción, ¿verdad? Dentro del mismo sistema. Entonces, no vemos nosotros claro como un respeto a todas estas leyes que de ciertamente nos dirigen como un país o como una sociedad. La respuesta a la violencia social, pues dado el aumento y la complejidad
de expresiones violentas han surgido desde la población civil, instituciones públicas, privadas y no gubernamentales. Muchas iniciativas que buscan controlar y frenar este fenómeno, tales como los programas de educación, en temas de género, relaciones familiares impartidos en el sistema educativo, las campañas de los medios de comunicación para crear conciencia sobre la violencia, reformas al procesamiento de la aplicación de las leyes, concienciación para la denuncia de los hechos violentos y los programas de recreación, ¿verdad?, y fomento de actividades educativas y deportivas, principalmente hacia la juventud. Necesitamos como país reintegrar todo eso y pues hacer un poco más por la misma juventud, ¿verdad? Crear campañas, programas, reformas que de verdad pues nos ayuden a que la misma juventud tenga recreación, que tengan actividades lúdicas, educativas, que puedan ellos participar en cada una de ellas para que la juventud pues no se desvíe, ¿verdad? Digámoslo así, y pues no piense en hacer cosas malas, sino en ayudar en pro de los demás también, ¿verdad? En ayudar a las demás personas, en ser alguien de provecho a la sociedad, etcétera. Eso pues nos hace falta a nosotros como país, ¿verdad? Mucho trabajo por hacer, ¿verdad? Y realmente pues a veces no alcanza ni el tiempo para poder hacerlo, no alcanza por los recursos, pero sin embargo El Salvador debe de buscar, ¿verdad?, estrategias para atender los casos de las violencias producidos y pues de cierta manera los expertos señalan la importancia de crear contextos favorables para lo que es la recuperación del trauma, el acceso a la información, recursos para la atención y la denuncia, establecer un sistema penal de acorde. Esto pues es otro gran paso realmente, ¿verdad?, en esa dirección. Pues la violencia debe ser tratada mediante estímulos o prohibiciones necesarios para su control, ¿verdad? La reducción de la violencia puede lograrse mediante el control de sus verdaderas causas y no a sus manifestaciones. Eso es con referente a lo que es la violencia. Bien, chicos, si ustedes se fijan, es un gran recuento de lo que es la historia y pues todo esto viene a sumar, ¿verdad?, muchas cosas que de cierta manera afectan a la sociedad, pero también depende de nosotros aportar para que esta sociedad vaya cambiando poco a poco, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a lograr nosotros? Desde nuestras casas, ¿verdad? Aportando lo poco que también nosotros sabemos y pues ese entusiasmo por querer ser más. Ahí, ¿verdad?, vamos a poner la frase del padre que nos dice pues siempre ser más para los demás, ¿verdad? No tanto ver nuestro propio beneficio, sino el hecho de ayudar. Bien, chicos, este ha sido el contenido para el día de hoy. No sé si tienen alguna duda. Perdón que ya nos pasamos un par de minutitos, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda. Yo creo que no, señor. Muy bien, cualquier cosa que surja, alguna duda o algo, recuerden que siempre pues pueden escribirme y pueden preguntar, ¿verdad?, en la posterior clase también. Bien, chicos, pues eso ha sido todo. Tengan una feliz tarde. Bendiciones. Gracias, señor. Feliz tarde. Gracias, igual. Adiós, señor. Adiós, cuídense.